Hey, hola, ¿cómo están amigos de Casa Trendy? El día de hoy me encuentro en Universal Studios. Bueno, como les digo, estoy en Universal Studios, específicamente aquí en el área de Los Simpsons. ¿A quién no le gustan Los Simpsons? A mí me encantan, ellos son súper divertidos. Y bueno, aquí en Universal Studios tienen una parte dedicada a Los Simpsons, así es que vamos a explorar para ver qué hay por aquí. Hay algunas atracciones, comida, la taberna, pero mejor no hablo más, mejor acompáñame y pues vamos a recorrer la tierra de los Simpsons. Hola. Hi guys, how are you? Yeah. Bueno, me encuentro aquí dentro de la Taberna Mo. ¿Quién no la conoce? ¿Quién no ha visto la caricatura de los Simpsons y ha visto este lugar? Pues lo pueden ver aquí en real. Yo lo que pedí se llama The Flaming Mo. No es nada de alcohol, pero está súper refrescante y súper buena. Vamos a probarla. Esto es para ustedes y vamos a seguir recorriendo aquí en Los Simpsons. Bueno, como pueden ver aquí dentro de la Taberna de Mo, está recreada como en la caricatura. Es lo más increíble y lo más padre que hay. La bebida de Flaming Mo, no sé si se acuerdan, pero en algún capítulo de Los Simpsons él crea una bebida que se vuelve muy exitosa. Y bueno, es esta. Déjenme decirles que está rica, está refrescante. Y lo mejor es que te puedes llevar el vaso a tu casa como un souvenir. Pero si eres fan de Los Simpsons, definitivamente este lugar te va a encantar. Bueno, salgamos otra vez al calor. Está fuertísimo el día de hoy. Pero para quitarnos ese calor, yo creo que la mejor solución va a ser probar la cerveza. Hey, can I help you, bud? Thank you, sir. Bueno, me decidí por la cerveza light. Cuesta $10. Vamos a probarla. Con este calorcito, sabe muy buena. Bueno, salud. Lo que me encanta es de esta parte de Los Simpsons es que todo está recreado y te sientes como si estuvieras en la caricatura. Por ejemplo, aquí, bueno, ¿quién pensara que la cerveza que era una fantasía, bueno, de verdad exista? Y la puede uno probar y tener acá, ¿no? También está una atracción para niños que es de los marcianos. Obviamente hay tiendas, pero bueno, vamos a seguir recorriendo. Yo me voy a seguir aquí tomando mi cerveza. Y bueno, luchando contra el calor. ¡Salud! Bueno, aquí como en Disney, saliendo, pero no de la atracción, sino del bar, está la mercancía. Y miren, yo ya me compré mi playera, como les dije. Hacía un calor y la playera que traía estaba súper delgadita y empecé a sudar demasiado. Y bueno, siempre es un buen pretexto para comprar merchandise. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí en esta tienda. Bueno, aquí están como unos vasitos para el tequila con tu nombre. Estas cositas. Playeras. La gorra. La toalla. ¿O qué tal esto para la cerveza? Esto cuesta $15.
Está bueno esto. Oh, wow, ¿sabían esto? Que tiene Dove su bebida energética. ¿A qué sabrá? $5. Para la cerveza, $8. Y miren dónde está hecho. México. Pues bueno, si después de tomarse una cervecita quieren venir a la tienda que está junto y comprar alguna cosa, pues lo pueden hacer. Bueno, básicamente me encuentro en Springfield. Y pues si uno va viendo por aquí, pues por ejemplo está la taberna. Aquí está este policía que le gustan las donas mucho. Pero definitivamente esto me encanta y me da mucha, mucha risa y mucha gracia. Esto donde venden tacos. Yo no sé si el rumor será cierto, pero dicen que este personaje que aparece en Los Simpsons se inspiraron en el Chapulín Colorado, ¿será? Pero me encanta como dice ahí, a Gigi. Ay, ay, ay. Bueno, ahí venden como tacos, Tex-Mex. Y pues bueno, esto es Springfield. Bueno, básicamente aquí puedes encontrar todo lo que es la comida. Y bueno, está inspirada precisamente en alguno de los personajes que aparecen en la caricatura de Los Simpsons. No hay comida italiana. Están las hamburguesas, los pollos. Así es que vamos a echarle un vistazo. Bueno, muchas de las cosas que hay es también para comer. Yo no sé si se acuerdan de este personaje que está ahí como pollo con los pollos, que tiene un montón de familia. Y obviamente no puede faltar el súper. Vamos a ver qué hay adentro. Bueno, hay más souvenirs aquí. Bueno, un poco de la mercancía que también está allá afuera de la barra que estaba tomando las fotos. Ah, yo quiero a todos, quiero a toda la familia Simpson. Ay, Maggie. Pero no veo a Bar, ¿dónde está Bar? Bueno, y si quieres formar parte oficial de este supermercado, aquí tienes la playera con el uniforme. Wow, todo está padrísimo. La dona. Pero qué tal este pelo azul. Pero miren todos los detalles que hay aquí en este súper. Bueno, si eres fan de Los Simpsons, te vas a volver loco con todo lo que hay por ahí. To earn your freedom, you must help us conquer Springfield. Aim your craft at your fellow humans. It's fun! Bueno, esta atracción que está detrás de mí es más como para niños, ¿no? Pero son los marcianitos que aparecen ahí en Los Simpsons. Pero bueno, una de las atracciones principales en todo Springfield, aquí en la tierra de Los Simpsons, es esta que está atrás de mí. The
recipe, no pedalon. I think this ice cream is... The reactor is terribly dangerous, but the leak... People never had to come with my... Well, Maggie, looks like I'll be taking care of... Maybe. We're like that space guy who did that moon thing. Neil Armstrong? No, Chewbacca! Now enjoy the Ferris wheel, or whatever this is. What do you want? A dish best served cold. Is it ice cream? Bueno, ¿qué tal la atracción de los Simpsons? Básicamente es una aventura con ellos y está muy divertida. Se la recomendamos mucho. Vamos a ver qué más hay por aquí. Pero bueno, si tú los quieres jugar, tienes que pagar $6 por un solo juego, y si quieres jugar distintos juegos tienes que pagar $25. Obviamente cualquiera de estos juegos tiene los personajes de los Simpsons. Bueno amigos, ¿qué tal el día de hoy aquí en Universal Studios? En la parte de Springfield, de los Simpsons. La verdad es que está muy divertido. Sobre todo si eres fan de los Simpsons. Bueno, a mí me encanta. Me divierten mucho sus caricaturas, sus capítulos que tienen. Y bueno, aquí puedes encontrar desde la taberna de Moe, que está ahí para tomarte una cerveza, o la famosa llamarada Moe. También está la cerveza Dove, que le encanta a Homero. Hay mercancía super cool, bien bonita. Y bueno, la atracción está muy divertida. Es un simulador y es básicamente un día en la vida de los Simpsons. También hay una atracción por allá que es la de los marcianos, padrísima. Puedes encontrarte con la familia Simpson, tomarte fotos con ellos. ¡Wow! Son muchas cosas que puedes hacer aquí en Universal. Y bueno, si te gustó, por favor dale like y suscríbete. Como siempre, quiero agradecer a todos aquellos que me ven de todos lados, que me escriben. Muchas gracias por el apoyo y por ver los videos. Eso me hace muy feliz. Y pues bueno, nos vemos pronto en otra aventura más de Casa Trendy. Pero te deseo que tengas buen día. Bye.